Bajemos el volumen de la música, señor director, porque acá tenemos a uno de los protagonistas en redes sociales con sus opiniones de todo el tiempo, el señor Mirko Macari. Para mí es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, Mirko? Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, yo quería invitarte porque dentro de las charlas que he visto en el último tiempo, una de las más notables la que das tú sobre el sentido de las redes y cómo esto ha ido cambiando. Y hay una cosa que se ha ido diciendo en todos los medios de comunicación más tradicionales, que es que esta es una crisis que nadie previó. Pero seamos justos, Macari sí lo hizo. Macari siempre expresó, y yo creo que junto a Alberto Mayol, que en un momento fue muy despreciado por las élites a través de su artículo, un colapso de este sistema y un reclamo de la gente. Mirko, ¿por qué pasó lo que pasó? Bueno, mira, para ser justos, Alberto escribió en el 2011 el libro con la tesis del derrumbe del modelo, que hablaba del modelo económico chileno. Y él es sociólogo, ¿no? Y maneja muchos datos, y buena parte de lo que está hoy día discutiendo se tiene que ver con eso. Y yo no anticipé también, para ser justo, el estallido social. Lo que yo, como periodista que siempre se ha dedicado a la política y a los temas de poder, vengo viendo justamente desde mi oficio cotidiano, es un desgaste de las instituciones, lo que yo denomino, en la charla que tuviste, el desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. Porque la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? Y llegamos a esto, hoy día vemos por una serie de atascos a demandas sociales, particulares y generales, que el sistema político no fue capaz de procesar. Y entonces la noticia es, ¿por qué teniendo datos hace mucho tiempo de estos conflictos que estaban latentes en la sociedad chilena, el sistema político no los resolvía? Te pongo un ejemplo, acabamos de ver el reportaje de Carabineros y los abusos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas ahora en este periodo de emergencia contra los derechos humanos. ¿Es nuevo esto de que hay abusos por parte de Carabineros o sabíamos ya de antes? Te recuerdo la Operación Huracán, una operación del grupo de inteligencia de Carabineros que hace un montaje de pruebas para inculpar un grupo. Después el crimen de Catrillanca. Antes habíamos tenido también en Carabineros los problemas de corrupción en la intendencia, cerca de 30 mil millones de pesos fiscales que desaparecieron. La pregunta es, ¿por qué Carabineros no se ha intervenido? ¿Por qué no hay una nueva ley de Carabineros hace rato y esa institución no ha sido depurada? El tema de la previsión lo sabemos, a ver, seamos benevolentes, del 2009, ¿no?, que la presidenta Bachelet hizo esta ley respecto del pilar solidario, pero ya entonces no se pudo intervenir la industria, pero ya entonces también habíamos visto todo el drama de las jubilaciones, ¿por qué no se cambió? Vamos al tema de las zonas de sacrificio ambiental. Y entonces nos cabe la respuesta de que los políticos no lo hicieron, el sistema político no lo hizo porque son malos. Y yo no me compro eso. ¿Ah? Hay una cuestión mucho más grande, estructural, que tiene que ver con razones chilenas y también tiene que ver con razones globales, epocales, del tiempo que estamos viviendo. Yo por eso digo que el poder ya no tiene poder. Entonces, lo más iluso que uno escucha por estos días es que la salida a esta crisis, a este estallido social, imprevisible, yo tampoco lo anticipé, ¿no?, va a ser por la vía institucional. Cuando esa institucionalidad es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces hay un problema ilógico acá. Entonces, lo que yo vengo planteando justamente es que tenemos que mirar hacia otros lados para descubrir entonces a dónde en este nuevo mundo está el poder. Ahora, hay una crisis del poder mundial a tal punto que algunos tratan de avanzar hacia fórmulas como la de Macri y terminan retornando a lo que en pie. Esa es Cristina Fernández de Kirchner, una política como tal, que habla desde la política, conversa con la gente, que también es un factor que parece que en esta crisis la moneda tiene en contra, Mirko. Bueno, Cristina Fernández es un animal de poder, pero para mirar el bosque y no el árbol, yo te diría que esto nos puede hacer caer en la ilusión de que estamos en este momento presenciando la caída de las derechas y el auge de la izquierda. Y tengo una mala noticia.
¿no? Este cambio vocal o este fin de ciclo implica también que nos saquemos los lentes con los que miramos la realidad, que son los lentes del siglo XX, donde el mundo se divide entre la izquierda y la derecha. O sea, se cae el paradigma del muro de Berlín. Claro, parte de la crisis tiene que ver con que la política juega un juego de suma cero. Para que yo gane, tú tienes que perder. Y lo que estamos viendo en Chile, de manera muy notable, es cómo la gente no solamente alega, por cierto, contra el presidente y el gobierno, que encarnan naturalmente en la coyuntura el malestar, sino que contra el conjunto de la clase política. La tirada de la cadena es global. Es decir, a mí me si tuviste las noticias hoy día, Nicolás, hubo ahí en la Iglesia de los Sacramentinos un grupo de músicos, 400 músicos, que interpretaron el Requiem de Mozart en homenaje a los que han muerto en estas manifestaciones. Y me contaba gente que organizó que lo había llamado el Partido Comunista para hacerse presente y asistir. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue? Esa. Es decir, la ciudadanía, sin bandera y sin distinción, ¿no?, entiende que cuando entras al sistema hay algo que te separa. Ahora, esa es una intuición correcta. Debo hacer un apunte. Eso se parece mucho a las protestas de Brasil del 2013. Llamo a estar con Raúl Sora analizando aquel ítem. Porque las protestas de Brasil del 2013 terminan con Bolsonaro, cuando no existen esos ejes. O sea, estamos a merced potencialmente, dicen algunos miembros de la élite, de un populismo. Ahora, ¿es eso correcto o incorrecto? ¿Cuál es tu lectura? O sea, estamos en una crisis porque lo que tiene que morir no termina de morir y lo que debe nacer no nace aún del todo. Pero cada vez que seguimos enfocándonos más en lo viejo, retrasamos el nacimiento de lo nuevo. Para decirlo en clave simple, lo que viene en términos de reorganización es mucho más César Hidalgo que Javier Pará. Es mucho más Chile Gracia, ¿no? Tú conoces muy bien este lenguaje, ¿no? Hay gente en Chile que ya está trabajando en eso, gente que no está en la primera línea de los medios, que no está en la conversación, que no estamos en la... El sistema B. No está en la cosa de fuiste a juntarte con el presidente o no. Base pública. Que es una... Exactamente, hay gente que viene trabajando en los temas emergentes, pero está taponeada. Y esos temas emergentes no son de izquierda o de derecha, porque el siglo que estamos enfrentando no admite que nos sigamos pensando el mundo en términos de izquierda y la derecha. Eso fue legítimo, necesario, tuvo sentido en los partidos que fueron organizaciones en el siglo XX que canalizaron efectivamente corrientes de opinión. Hoy día son carcasas vacías, son sarcófagos sin muertos, no tienen energía. La pregunta en este tiempo, que es un tiempo más... por así decirlo, digital, que análogo, ¿en dónde está la energía? Claramente en este reventón social que estamos viendo, estamos observando que la energía no está en el aparato institucional, por cierto, no en el presidente, y por eso cae a 14, ni en el gobierno, pero no está en el conjunto de las instituciones. Instituciones, por ejemplo, como los medios de comunicación y el periodismo, que también ha tenido que salir a defenderse en esta crisis, increpado, a decir, oye, los casos de corrupción, miren, nosotros advertimos, están también contra la pared. Porque estamos frente a la demolición de todas las formas tradicionales de autoridad, que son las autoridades verticales. Yo creo, Mirko, que también, y esto hay que ser, esto es una perspectiva no corporativa, no quiero hacer defensa corporativa, hay periodismos y periodismo periodístico, como dice el amigo Oscar Contardo. Un periodismo que se dedica a informarles a ustedes frente al país, que pone el cuerpo en la calle, de reporteros, de productores, de gente que tiene fuerza para tomar decisiones editoriales y... los que hacen paneles en muchos medios, esta es mi perspectiva, que básicamente se han dedicado a hacer valiums y tranquilizantes del poder. Y en esos paneles, que son modelos de negocio, porque te vas a esos paneles de las radios que ustedes conocen, les dejo la libertad. Luego les permiten ir a charlas, a enades, y invitaciones y cócteles, que lo que hacen es decirle a la élite, está todo bien. Ese periodismo que... tengo el placer de participar del otro en esta empresa, que la verdad tiene una libertad notable. Creo que es el increpado en esta oportunidad. Ahora, todos pagan justos por pecadores. Exacto. Porque también hay un tema. La prensa, por esos mismos pecados previos, por esas habilitaciones a la condescendencia, terminan siendo no invitados a esta fiesta ciudadana. En el Titanic se ahogaron justos y pecadores.
Claro. Yo se lo comentaba en redes sociales, con mucho respeto al diputado Gabriel Boric, que decía, oye, pero si nosotros, por lo menos en el Frente Amplio, veníamos hablando hace rato de la dieta parlamentaria y una serie de temas que hoy día están en torno a los temas de justicia social. Y yo le decía, bueno, pero compraron boletos en el Titanic. Compraron los boletos más baratos, lo compraron al final, pero en el Titanic. ¿Ah? Entonces, hay que entender esa cuestión estructural institucional. Y lo de la prensa, ¿te acuerdas tú en el seminario que nos encontramos? Sí, claro. Donde estuvimos hablando, ¿no? La prensa como arbitrador de la verdad social. Esto no tiene que ver con unos más buenos y otros menos buenos. Ah, tiene que ver con lo estructural, con lo institucional. Lo que se cae producto de las redes es el rol de la prensa como arbitrador de la verdad social. Ahora, nosotros porque, como prensa tenemos estamos una estamos en momentos en que no hay verdad, porque sí. No hay hechos, solo hay... País, Mirko, estamos en vivo. La gente está pidiendo tu opinión respecto a un artículo aparecido en los últimos minutos en latercera.com que habla de la situación de las decisiones tomadas este domingo, según reporteo de La Tercera, con el gabinete en la mira, ese es el título, con la decisión del presidente de cambios en Interior, Hacienda y Vocería. Esto es condicional, reporteo de La Tercera, lo decimos con todas sus letras. Mañana esto va a aparecer en letras de molde. La intervención será estructural y profunda y alcanzará al menos a 5 carteras. A la salida, Andrés Chadwick, según La Tercera, Felipe Larraín y Cecilia Pérez se sumarían las de Juan Andrés Fontaine en Economía y Gloria Hatt en Transportes. Reiteramos entonces, según La Tercera, la salida de Andrés Chadwick es inminente. Tu perspectiva, Mirko, ¿esto cambia la situación en la calle? O sea, la noticia sería que esos ministros no salieran. Yo creo que es un dato que todo el sistema político tiene internalizado, que no. Esos ministros que La Tercera dice que van a salir son el desde. ¿Ah? La pregunta es esos y cuántos más. Y la pregunta de verdad es si eso alcanza. Porque hoy día estamos en un escenario de tal contenido del movimiento social en la demanda por transformaciones que aún no son tan orgánicas, pero que se perciben muy profundas, que la pregunta no es quiénes, sino para qué. Es el quiénes y el para qué, son las dos cosas a la vez. Este nuevo ciclo, hablamos de la muerte del viejo ciclo, uh-huh. En el viejo ciclo las cosas eran esto o lo otro. Bien, este nuevo es esto y lo otro. Entonces, la pregunta queda por completarse. ¿Cuál es la agenda de este gabinete que va a aparecer? ¿Va a ser solo de Chile Vamos? Por ejemplo, yo me sorprendería si hubiera un personaje como Benito Baranda, como Felipe Berríos, porque esa es una señal de que estoy escuchando. Señor presidente, no me ponga más político, porque el político que sea, del sector que sea, ya no me basta. Ya es tarde para el gabinete de unidad nacional. ¿Ah? Eso es lo que yo veo. Ah, el forado es muy, muy profundo. Y la pregunta es, ahora que estamos en una agenda política que giró en 180 grados, Fuimos de un Piñera mirando hacia la derecha, hacia el crecimiento, hacia la seguridad, que mira hacia reformas económicas y políticas. ¿Es el presidente la persona correcta para liderar ese proceso de reformas estructurales en lo económico y en lo político? ¿Ah? ¿Podemos esperar que Piñera encabece ese proceso sin cometer errores, sin guatear, son preguntas, sin ranazos? Oye, quiero darte el mismo tiempo que le hemos dado a todos los panelistas, porque este es el panel más grande de Chile. Tenemos a mucha gente que nos está enviando videos, ya vamos a ir con ellos. Tenemos panelistas también que nos van a ir contando de los ciudadanos. Pero quiero cerrar con tu idea de hacia dónde nos tiene que conducir esta crisis, ahí frente a la pantalla. Tu columna, tu idea, acá en la pantalla de CNN Chile. Bueno, estamos asistiendo a un parto doloroso y traumático también, pero esperanzador, porque muere un ciclo. ¿Ah? Un ciclo que podemos situar incluso antes del comienzo de la democracia, allá por el 82 con el crash de los bancos, y que se está cerrando ahora, y por lo tanto lo nuevo lo vamos a hacer entre todos. Las demandas, lo notable, lo clave yo creo de esto que viene, es que ya no se va a hacer desde los de siempre, la demanda de fondo más que, repito, en el qué, es en el cómo. En estos tiempos la forma es el fondo, y eso es lo notable, y eso es lo inédito, y eso es lo nuevo. Y por eso te digo, y te hablo de César Hidalgo y de Chile Gracias, como un tip junto a mucha otra gente que está haciendo cosas, porque yo siento que va por ahí, va por una participación mucho más horizontal, un poder mucho más disperso y, por cierto, un poder que no se va a articular en torno a partidos, porque este siglo que emerge es mucho más líquido, es más fluido.
las conclusiones de Mirko Macari en esta noche de noticias. Muchas gracias, Mirko. Gracias. Te escuchamos en El Conquistador y con Fernando Paulsen en La Clave, mañana en la mañana. Ya no estoy con Fernando. ¿En serio? ¿Se divorciaron? A finales de junio terminamos nuestra relación profesional. Seguimos solo en la amistad y los Negronis. Sí, pues gran tipo, Fernando. Sí, lo más grande. Inviten a los Negronis. Muchas gracias.